in process. Okay, thank you for the negative. And you have this for the question. El auxiliar me ayuda mucho ahí. El auxiliar me ayuda mucho lo que es en negative and question o interrogative, en otras formas, pero en lo que es affirmative, I did it, is it possible? Why? Because you have did this, you have this working in past. It is all the verb in past. Todos los verbos ahí sí ustedes deben saber identificar. ¿Cuál es el verbo regular y cuál es un verbo irregular verb? Regular verb, irregular verb. ¿Ok? Aquí no existe hasta el momento alguna estructura, alguna forma para identificar un verbo regular, un verbo irregular. No existe. No hay una estructura para que yo decirle, ¿saben qué, teacher? De esta forma podemos utilizar o saber que es un verbo regular, irregular verb. No. Lamentablemente ahí sí ustedes tienen que memorizarse todos los regular verbs, todos los irregular verbs, ¿ok? Tanto lo que es en presente, en pasado y past participle, ¿ok? No existe fórmula aún, lo he mirado, lo he visto de alguna forma, no hay, ustedes tienen que estudiar todos los verbos, ya sea verbos regulares o verbos irregulares. Lo que sí podemos hacer es en los verbos regulares. Irregular verb. It is what is regular verb. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Let me see. Déjeme cambiar al inglés. Como estaba diciendo, estaba revisando un proyecto. En this for Spanish. Let me see. Déjeme poner en inglés. Ok. And you have in this. Aquí en los regular verb using... ¿Cómo? ¿Qué pasa con los regular verbs? Aquí lo podemos identificar solo de una forma. Los regular verbs utilizamos ed. ¿Sí? Añadimos ed al verbo. Ahí sí, en ese aspecto sí hay cómo. Lo podemos utilizarlo. ¿Sí? Pero de ahí para decir que tú siempre, solo mirando lo puedes identificar, no existe. Por ejemplo, work. Work es un verbo regular. ¿Sí? Este es un verbo regular. In this for the regular, what did you have? In this, okay. En este verbo regular, usted, ajá, aquí, como es un verbo regular, let me see, como es un verbo regular, ¿qué pasa? Simplemente escribo el verbo como nace en infinitivo y añado ed, work it. Okay. Esa es la única forma que podemos utilizar los verbos regulares, más los verbos irregulares, it's impossible. Ok. Hoy les voy a enviar un listado de verbos en cual ustedes tienen que analizar y cambiarles al pasado. Ahí están todas las reglas que existen en los verbos regulares y los verbos irregulares. Ok. Por ejemplo, el verbo study. ¿Qué es el verbo study? ¿Es regular o irregular verb? Regular verb. Regular verb. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con study entonces? ¿Qué sucedería con study? Se cambia la Y por IED. Exacto. Muy bien. Perfecto. Listo. Gracias, Ariel. Perfecto. Exactamente. Aquí existe en el verbo regular, aquí lo podemos hacer lo siguiente. Lo único que podemos hacer, como es un verbo regular, existe la segunda regla de los verbos irregulares. ¿Qué me dice? Se suprime la Y y añadimos ID. Suprimimos la D y añadimos ED. ¿Qué pasa? Está bien. Suprimo la Y. No, cuidado, hagan esto. No, cuidado. Eso no. No puede haber inglés. En inglés, tres vocales seguidas. It's impossible you have it, you simply, ¿ok? Aquí es studied. ¿Ok? In past. ¿Estamos? Next. Vamos con otro, por si acaso. Ahorita vamos a avanzar con esto para que lo tengan claro. Walk. ¿Qué es? ¿Regular o irregular verb? Regular. Regular verb. Entonces, ¿qué pasa ahí, Mr. Juan Pablo? ¿Qué sucede? Walk. Ajá, yes. And did you have, and this, you have this regular verb. Añadimos simplemente as o plus ed, nada más. Ahí lo que tenemos que añadir es simplemente el ed. No existe más, ¿sí? Añadimos el
ed en este aspecto. ¿Cómo queda entonces el verbo? It is at work. Worked. ¿Ya? Esas son las reglas. Algunas de estas reglas son muy importantes y muy necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, in this, otro verbo. ¿Qué dice otra regla? La segunda regla también me dice que cuando el verbo termina en live, vamos a hacer algunos. Vamos a ver, live, in this, cuando termina en una vocal, ¿cuál más? Use, también. In this, what is other? It is, love. Ajá, mi amor. Ok. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede aquí? Con love, ¿qué pasa? Son verbos regulares. ¿Qué pasa con like? Simplemente para pasar al pasado, ¿qué añado? Si ya tengo la vocal E, ¿qué pasa? ¿Qué lo más añado? Añade la D. Aquí, la D. Simplemente la D. Nada más. Ajá. Estos verbos son así. En use, usó, ¿cómo lo pasa al pasado? Termina una vocal U, en una vocal, excuse me, E. E. ¿Qué pasa? ¿Qué añado? Simplemente la D. La D, nada más. En love, amar, amó, love. ¿Sí? Vamos a mirar cuando el verbo termina, cuando termina en una consonante, between of the vowel. Por ejemplo, cuando una vocal termina en una consonante, por ejemplo, stop. ¿Qué pasa, stop? Aquí, pilas, mis teachers. Pilas, chicos. A ver, cuando es stop, pronunciation, stop se escribe, pero tiene una vocal in between of the vowel, cuando está en medio de dos consonantes, una vocal, ¿qué sucede al verbo? El verbo lo hacemos lo siguiente, stop, le voy a dar una clase de verbos el día de hoy. ¿Qué pasa? Duplicamos la P y añadimos ID, stop it, detenerse, se detuvo. ¿Estamos? ¿Sí? Ticho, ¿puede volver a repetir por qué se duplicaba? No entiendo okay. Muy bien. Muy bien, perfecto, listo. Gracias, Ariel. Cuando un verbo está precedido de una consonante, termina de una consonante, pero está precedido de una vowel, una vocal, está intermedia de dos consonantes, como es stop, ¿sí? Por eso le pongo la O de color rojo, porque está between of the sentences. Ahí sucede esto. ¿Qué pasa? Que escribo stop y como me dice la regla, está precedido de una vowel, duplico la última consonante y añado R. ¿Estamos, Ariel? Ay, entendí mejor, dicen. Gracias. Ok. And Denise, aplaudir. ¿Cómo es aplaudir? Clap, ¿no? Sí, es clap. Ajá. Clap. ¿Qué pasa? Igual, de la misma forma. Aquí me dice que cuando está between of the finally, on the vowel you have this, la consonante, duplico la última consonante para decir que aplaudió. Applauded. Clapped. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Me van preguntando, teachers, please. Me van preguntando si alguna teacher. No entendemos. Hasta el momento, ¿yes o no? Ajá. Yep. Perfect. Thank you. Yes. Muy bien. On next, and you have on this. What did you have to discuss? This is this. I'm using the más se usen. Yes. ¿Me escucho? Sí. Yo tengo dos consultitas ahí. Claro que sí. Me escucho. ¿Cómo identifico los verbos regulares de los irregulares, la una? Y más que nada, mi pregunta va, por ejemplo, el verbo ser, que es sí. Uh-huh. El pasado, o sea, ahí tendría doble vocal. Uh-huh. Ya, yeah. Sí, dígame. Vamos, ya le respondo, sí. Tranquilo. Posiblemente este no sea regular, es por eso que no viene a los ejemplos que estamos viendo ahorita. Uh-huh. Ya, muy bien, exactamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna más pregunta, Juan Carlos? Pregúntale más. ¿Cómo sería en ese sentido el pasado cuando tengo dos vocales en estos verbos? Uh-huh. Listo, perfecto. Ok, listo. A ver,
La primera, Juan Carlos, la primera que me dices cómo puede identificar un verbo regular, un verbo irregular, no existe una fórmula, no existe una estructura, no lo hay. ¿Cómo lo hacemos? Memorizando, lamentablemente. ¿Sí? Pero sí podemos diferenciar de los verbos regulares de los irregulares, que a los regulares añadimos ed, voy a hablar en español, añadimos ed. A los verbos irregulares cambian en su forma física. ¿Qué hablo de su forma física? De la forma del verbo. Como tú me dices, del verbo sí. El verbo sí es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado? Sao. Ellos cambian completamente. Los verbos irregulares cambian en su forma simple completamente, totalmente. No hay, es igual que los verbos irregulares que añadir eden. No existe. No podemos utilizar asado, el set, did. No. No hay, Juan Carlos. Porque es un verbo irregular. Cambia todo completamente el verbo. Cambia absolutamente. Gracias, Edwin Sarango. Me he enviado por ahí. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos? Juan Carlos. ¿Sí? Estamos sí, hasta ahí. Muchas gracias. Perfecto. Listo. No hay problema. No, this is the question. Ok. Muy bien. Y voy a terminar con los verbos irregulares, porque sí hay algunos que realmente en los verbos regulares hay tres formas, ¿no? Sí, la primera es simplemente cuando añadimos ed. En could, cooking, look, go, walk, played, también el verbo play añadimos ed. No se olviden, ¿ok? Sí, ahí también. Y también existen los verbos que terminan en ye, como lo estábamos viendo arriba, pero voy a ir un poquito en orden. Ok, este está y lo voy a poner acá abajo para ir en orden y para que ustedes los puedan copiar también. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo cry. ¿Qué es el verbo cry? ¿Qué significa cry? Llorar. Llorar. ¿Qué pasa con este verbo? ¿Qué sucede con este verbo? Ahí este verbo, ¿sí? Cry. ¿Qué me dice la regla de los pasados, los verbos de los pasados, de los verbos regulares? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Que suprimo la ye y añado ing. ¿Sí? Lloró. ¿Sí? Suprimo la ye tal cual lo que sucedió con study. ¿Sí? Con study, ¿qué pasó? Suprimo la ye y añado ied. ¿Estamos? ¿Sí? Otro verbo. In this you have, oh, this I remember, copy. Copiar. ¿Sí? Copiar. ¿Qué pasa con copiar? Is the same. Sucede lo mismo. La Y suprimo y añado y Eddie. Right. Ahí está. ¿Sí? Están todas las reglas de los pasados, de los verbos regulares recién. En los verbos irregular, ahí sí, Andrés Pavón, te escucho. Teacher, el verbo play, jugar, es regular también, ¿verdad? Verbo play es verbo regular, así es, pero entra acá. ¿Qué pasa con play? Vamos acá. Siempre play es un verbo muy especial. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con el play? Dime. Porque ahí podríamos confundirnos, como usted dijo, tiene una vocal en medio de dos consonantes. Nada que ver. O tal vez se le podría reemplazar la I por IED. Por eso le digo que es confuso. Ajá, ya. Gracias, Andrés, y gracias por el ejemplo. ¿Qué pasa con play? El play tiene play. Play. No dices play. No dices play. Dices play. Al final le hace la A, se hace da vowels. ¿Ok? Se hace otra vocal. Entonces, ¿qué pasa con play? Simplemente añado ED. ¿Sí? No puedo duplicar, imagínate si lo hago esto. O sea, ahí nos es un verbo especial. Por la pronunciación. Oh, the pronunciation. Yes. Es un verbo especial. El play siempre ha sido un verbo especial. Tanto se acuerdan en las terceras personas del singular. Simplemente añadíamos ese. No hacíamos igual que estar de suprimir y añadir y ese. No. En play siempre ha sido, para mí, existe la cuarta regla con play. Porque es un verbo muy especial. Y lo voy a poner de rojo. Porque a veces se olvidan en este rojo y tantas veces que lo usamos, ¿qué pasa? Simplemente añado ed. Gracias por la pregunta, Andrés. Muy bien. Perfecto. Ajá. ¿Sí?
Otra pregunta por ahí. ¿Alguien más otra pregunta? En estos verbos happens. ¿Qué sucede? Usted me dijo que yo tres vocales. Sí, no están tres vocales unidas, mister. No están tres vocales unidas. Usted nos dijo hace semanas que play es un caso diferente porque si cambiamos la Y por la I, se va a hacer, va a tener tres vocales y va a sonar raro. Sí, por eso aquí no le pongo, no le cambio yo por I. No le cambio. Ya, señor. Por eso, ahí le mantengo la Y. Y miren, me automáticamente me controlé mi computadora porque está con él. Miren, ese rato me corrige. Play it. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ese es un verbo muy especial, el play. Es demasiado especial. Esos son los verbos regulares. Estos son todos los verbos regulares, el cual añadimos ED, lo que sucede en esto. En WOL, los que terminan en una vocal, simplemente añadimos D. Miren, igualmente les voy a enviar un live worksheet de esto, sí tengo yo. Déjenme buscarlo y ya les envío. Hoy mismo les voy a enviar. ¿Estamos? Sí, creo que lo necesitan esto, ¿no? Sí lo necesitan, sí creo. Complételo y si es posible, complete y imprima para que lo tenga usted. Sí, les voy a buscar. Hoy les voy a enviar esto, ¿ok? In you have this, estas sucesiones es también una tercera regla, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las consonantes se duplican y se añaden ED. Esta de suprimimos la Y y añadimos ID. ¿Sí? Por favor, ojo en estos verbos regulares. Estas son las tres reglas que existen en los verbos regulares. La primera regla, simplemente al verbo base que lo llamábamos antes y van a encontrar con esa palabra, ¿no? Base from se añade de. En la segunda regla van a añadir, ¿qué dice? Que los verbos terminados en E añadimos de. Esa es la segunda regla. Y la tercera regla, ¿qué pasa? La tercera regla es cuando un verbo termina en una vocal con una consonante, duplicamos la consonante y añadimos ED. Repito esta regla. En inglés, verb that end with vowel and consonant, double of the consonant to. En español, duplico el verbo que termina en una vocal y una consonante, duplico la última consonante y añado ED. Y la última, ¿sí? La cuarta. ¿Qué pasa con los verbos cuando terminan? ¿Sí? I'm speaking English. The verb that ends in you, remove from you and end. ¿Qué pasa aquí? Los verbos que terminan en ye. Suprimo o elimino la ye y añado ied. ¿Ok? Esas son las cuatro reglas que tenemos. Cristina, le escucho. Teacher, yo tengo una pregunta. Verá, el verbo suceder, no sé si está bien pronunciado, pero es happen, y solo aumenta ed, y usted nos está diciendo que cuando happen está la vocal entre dos consonantes, se duplica la última consonante, pero ¿por qué se sale de la regla este verbo? Ya, yeah. What is suceder? Ajá. Suceder is happened. Sucedió happen. Is happened. Ah, es suceder, ok. Andis. ¿Pasa? Verán, suceder. ¿Qué pasa con suceder? Sucedió. What is sucedió? It is happening. Entonces, don't forget. It is, a ver si es que me olvido. It is happened. Así, ¿no? Suceder. ¿Sí? Ajá. Happen. En este verbo, suceder, ¿sí? Suceder, sí me acordé. Sí, es suceder de pasar, que producir, que pasó algo, un acontecimiento, ¿sí? En este happened verbo, ¿sí? En este verbo, what happened, exactamente, son para utilizaciones, salen como usted lo dijo, Cristina, muy bien, y gracias a los años vuelvo a escuchar este verbo. A los años, verán, este verbo es suceder, ocurrió, pasar, producir, atender, tener en un lugar. Eso es lo que pasa. Cuando dices what happened, estas expresiones solo sirven para expresiones, mas no está añadido en los verbos regulares y en los verbos irregulares. ¿Sí? Este verbo, happening, qué buena pregunta. ¿Sí, Cris? ¿Estamos, Cris? Este verbo no está incluido ahí. Buena, Cristina Ortiz, perfecto. ¿Sí? Este verbo es para expresiones, específicamente son expresiones.
what happened, what happened that, that, qué sucedió ahora, what happened is date, qué sucede en este día, ahí utilizamos este have, ¿sí? Pero no podemos decir, and this are to change for the past, ¿sí? Son para eventos o para contextos, it happens. Mm-hmm. ¿Sí? Bien, thank you. Gracias, a los años vuelvo a dejar en this using the happens. Ajá. Preguntas sobre los verbos regulares, que voy con los verbos irregular verbs. ¿Qué les pareció estas reglitas pequeñas? Entonces, para recapitular la lección, entonces se añade a ed, si es una y se pone la i, y si está una vocal antes de una consonante, se duplica la consonante. Yes, ajá. Of the summary, yes. Como los ejemplos que están ingresando algunos atrasados. Andy, aquí está. Cuando termina una vowel, sí, un verbo especial, un verbo que termina una consonante, tenemos ed. ¿Qué pasa cuando estamos presididas por una vocal y una consonante? Duplicamos la consonante y añadimos ed. Y la última regla, study, suprimimos la y y añadimos ied. ¿Estamos? Esas son las cuatro reglas. Más la regla especial que yo le llamo a esta, del play, que me dijo Andrés. ¿Sí? Y van a encontrar, el play en el grupo de añadir ed. Sí la van a encontrar. Sí. Estos verbos, por lo general, son los que más se usan. Sí tengo elaborado una plantilla de estos, ya les voy a enviar. Ya sé en dónde está. Ya les voy a enviar. Hoy mismo les envío. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Listos? ¿Más preguntas hasta ahí? ¿No? Ya, perfecto. Super chin. A ver, ¿puedes escuchar algo? ¿Mauricio? No, teacher, por el momento ninguna pregunta. Ah, ya. Yeah. Okay. Teacher, un favor, teacher, ¿es posible le pueda subir para copiar un poquito lo de arriba del inicio? No copié por estar poniendo atención a esto. Este momento, listo, ahí está. Uh-huh. Ok, listo. Mientras que acabe de copiar, déjeme buscar ahorita mismo para enviarles. Déjeme buscar, ¿ya? Este momento. De una vez les voy a enviar. Porque si no, después se acaba el tiempo y nos quedamos en la... A ver, is using for the verb... Ya, me acordé. Vamos a mandar Muñoz, enlace, teacher, student, Cambridge. Teacher. Ajá. Yes. El verbo fly es... Volar. Fly. ¿Es regular? Uh-huh. Fly, volar. Yes. Listo, mister. Igualmente ya les voy a enviar casi la mayoría, pero no los típicos que nos mandaban a nosotros, ¿no? Cuando me enviaban a estudiar a nosotros los verbos. Impreso todito, presente, pasado, futuro y toditos. No. Voy a enviar los que más se utilizan, los que más se practican y puedan utilizar. Porque hay verbos que en su vida van a utilizarlos y nos mandaban a estudiar. Para mañana 50 verbos en presente, pasado, pasado, futuro. Y con el Padre Nuestro. Si era así, ¿no? Así era. Yo me acuerdo claro de eso. ¿Ok? Sí les voy a enviar. Yo sí me acuerdo que me hacemos así en estudiar. Esta universidad nos hacemos estudiar así. Los verbos. Bien. Ya la encontré. Este momento. Aquí estás. Ajá. Sí. Ya ahorita les envío al chat. Les voy a enviar al chat de WhatsApp, ¿ya? Ustedes son el grupo 6, ¿no? Grupo 6. Vamos in this practice. Pongamos regular verb. Regular. Ahí está, regular verb, les voy a enviar. Déjenme copiarle el link, si le encontré. Ya, listo. Grupo 6, ahí les envié. Ya les encontré. Perfecto, vamos tú con Chini. Vamos con las terceras personas del singular. Creo que estamos ahí un poquito más claros ya, utilización. Igualmente voy a ver si es que la siguiente clase, que sería el día lunes, voy a empezar con los verbos irregulares. Igualmente tal cual como les enseñé este momento. Hay algunos que se mantienen en su forma simple, otros que cambian en su estructura física, otros que no lo hacen, pero sí lo hacen la mayoría de ellos. ¿Ok? Lo más difícil, bueno, en lo personal, yo veo los verbos irregular verbs. Son los verbos irregulares. ¿Ok? Vamos. Vamos a practice, please. ¿Ok? Vamos for the practice.
In this simply you have in this the three person. Vamos con in this Cristina. Cristina. In this Cristina, and you have in this affirmative sentences. Vamos con las terceras personas. In using of this study. Vamos a poner study today. Study. Estudió. Cristina estudió. ¿Qué? Maths. Matemáticas. ¿En dónde? At high school, for example. Let me see, que están ingresando hasta el momento. Siguen ingresando. ¿Puedo bajar eso un poquito, teachers? Yes. Okay. Yes. Okay, thank you so much. It is high school with my brother. Les dije que íbamos a aumentar un poquito, ¿no? Last week. Ok, in this my sentence, esa es mi oración afirmativa, ok, vamos a ver cómo me hace, cómo lo realiza mis teachers. Teacher, ok, uh-huh. Matt, es con mayúscula, uh-huh. Siempre tanto las que son for subject, matemáticas, science, social study, English, history, infirm, cualquiera de las asignaturas, siempre vamos a utilizar con mayúsculas, no me va a alcanzar el tiempo, voy a hacerles yo. Después que nos volvemos a conectar, van a realizar usted la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? On this important for the verb in past. Va a ir el verbo en pasado. El verbo va a ir siempre en pasado en afirmativo. Cualquier verbo va en pasado, respetando las reglas que les acabo de dar. ¿Ok? I am respect for you, I started for you the verbs. ¿Ok? En eso los vamos a respetar siempre. ¿Ok? Ya me envió Juan Pablo por ahí. Ok, and this, Cristina, lo reemplazamos por what is the, I using of the personal pronoun. ¿Por cuál lo reemplazamos a Chris? Por she. ¿Cómo es negativa? ¿Qué utilizo Elizabeth para negativo? What is using? El auxiliar del verbo en pasado. ¿Cuál es el auxiliar Elizabeth del verbo en pasado? Study. ¿Cuál es el auxiliar? Primero va el auxiliar Elisa. Eli. Yes. ¿Cuál va? Did. Ajá. Y como es contrario, didn't. ¿Y el verbo? ¿Qué sucede al verbo? ¿Qué le sucede al verbo? Study. En normal. Infinitive. O in base from. En la forma infinitiva. El verbo regresa a su base simple. No va a cambiar nunca. ¿Por qué? Por la gracias al auxiliar del verbo. In this of the complement, yes. And this math, excuse me, and math at, estaba mirando la, on the other corner, school with my brother last week. Listo. In this of the negative, what is important for this negative? It is didn't study, using of the auxiliary verbs, and el verbo en infinitivo. Y el verbo en infinitivo. El verbo no cambia. El verbo se mantiene. El verbo está ahí. ¿Ok? And you have for the question. ¿Cómo hago la pregunta aquí? ¿Cómo realizo la pregunta? What is the first? ¿Qué será primero? El auxiliar. Did, ajá, she. Did. Yeah. Y el ¿cómo es she? Perfect. She. Did she. ¿Y el verbo? ¿Qué sucede con el verbo? En su forma natural, normal. Yeah. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cómo se llama? Ajá, study, pero ¿cómo se llama ahora? Infinitivo. Ok, infinitivo. Yes, infinity. Don't forget. Infinity, you have as a complement you idea. Matt, I, hi. No sé si Francis copió la parte de arriba. Francis, ¿se copió o no, Mix? Como veo que ya ha llegado. ¿Sí copió la primera parte? Sí. Ok, thank you so much. First, that's good, perfect. It is with my brother last week. And finally, and this of you have the question. Is the question. If you have in this, did she study mother high school with my brother last week? In the, what is important for this? I use auxiliary verb in this, in using a personal pronoun in this for the study. It is at the verb.
answer. ¿Cómo respondo? Yes, what? Yes, yes, can. Yes, yes, she can. She? She? Yeah. Okay. No les digo que está mal si lo ponen she did. Sí, no les digo está mal. Está bien, no les digo que está mal. Pero sí quiero que me aprendan a responder con el verbo que están utilizando. En... Yes, she did the study. Ajá, yes. And it's important you have, Julia, lo que usted me dijo, no está bien, no está mal, está correcto. Pero sí quiero que lo utilicen la respuesta corta en afirmativo con el verbo in past. She, what? Studied. Studied. Ajá. Sí, eso quiero. ¿Por qué? Dice, sí, yo estudié. Sí, yo estudié. Pero si tú me pones el did no tiene traducción. Me pones yes, yes, she did. What? Yes, she did what? Sí, yo estudié. Mm-hmm. ¿Pero dónde está estudié? ¿Ok? Por eso quiero que utilicen ustedes o traten de utilizar el verbo en past, en a short affirmative. ¿Ok? No. What is no? What is no? ¿Cómo respondo? Ajá. She didn't study. No, she didn't study. She didn't study. Yes, she didn't study. Yes. Miren, look at this. It's important. Look at this. Bueno, voy a ver. Vamos, les voy a explicar esto. Es look at this. ¿Qué pasa? Igual lo que puse en el, cuando utilizábamos el presente simple. Utilizamos del do. ¿Qué pa? ¿Quién es el do? El do es el auxiliar, ¿sí? También utilizamos el did como auxiliar, pero también el did se le puede utilizar, ojo, como verbo. El momento que realizamos eso nos vamos a dar cuenta. Indeed, she did. ¿Ah? Affirmative con affirmative, negative for negative, yes. ¿Ok? Está ahí. Eso es para que ustedes lo miren. Claro que puede estar en una forma separada, yes, pero usted ya está utilizando esto, usted ya lo sabe, y más aún cuando ya lo tiene dominado, va a ser muy fácil en contexto, en un reading, un speaking, ya va a ser más sencillo. Sí, ahí puede utilizar contraction, yes. Of using of the contraction of this, perfect. This is excellent. You studied or you English. You have using as she didn't study, she didn't eat, she did any adverbs. Cualquier verbo, de hecho. Mm-hmm. ¿Estamos? Yes. Yes. Yes or no? Perfect. Estamos para que se termina, nos volvemos a conectar. And finally, and this.